Hello, everyone. Hello, are you here? Hello, how are you? Hello, hello. Hello. ¿Está lloviendo por donde vive o no? Solo pringando está aquí en Ilopango. Igual acá estaba así como medio pringando, ojalá que no llueva hasta que terminen. Ojalá. Lo malo que se alborotan los zancudos. Ay, sí, eso sí. Y el calor, vea. Sí, cabal. Ah, donde ven ya está lloviendo. Ah, ya, me imagino. Alright. Bueno, por cualquier cosa estamos pendientes, ¿ok? So now, should we go, guys? We are going to start. Ah, sorry. Give me 1 second. Okay, here we go. All right. Okay, so we have here a question for you today. All right, so the question is, what is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cómo vamos a contestar? Diciendo, my favorite color is, y el nombre de su color en inglés. All right, so si no sabe cuál es, look for it. Para eso les pasé ahí el traductor. Búscalo si no lo sabes. All right, so now, here we go. Christian, what is your favorite color? My favorite color is red. All right, thank you. And now, Reina, what is your favorite color? My favorite color is the black. All right. What is your favorite color, Hugo? My favorite color is red. All right. What is your favorite color, Enzo? Favorite color is black. Okay. Ya vamos empatados with black and red. And now, what is your favorite color, Dennis? My favorite color is black. All right. What is your favorite color, Gloria? My favorite color is green. All right, awesome. And what is your favorite color, Rene? Rene? Your favorite color? Rene, can you hear me? Yes. Hacer una pregunta, el traductor que usted compartió, ¿cómo se llama? ¿Lo puede Deep, volver a compartir, por favor? deep L. Ah, all right. Okay, give me 1 second, and now I'm going to send it in the chat. Okay, eso se los mandé en WhatsApp, pero cualquier cosa se los mando. Let me check. Ah, okay, William, thank you. All right, so here you have Deep L se llama. Now you have it in the chat. All right, pero igual. All right. Ahorita se los mando. Ah, ok, Marlene, it's on the bus. Ok, Marlene, don't worry. Cuando llegué a casa, me activo camarita. All right. So now, here we go. Let me share it again. Ok, so now, guys, don't forget los requerimientos, ok? Why? Porque recuerden que son parte de los requisitos. Necesitamos verles la carita, ¿ok? Para saber que sí están aquí. So, por eso lo hacemos así. De esa manera no estoy aquí yo invocando los espíritus, right? Así que, please, recuerden, necesitamos la camarita, all right? Ok, let me check. Ok, Denis, don't worry. All right, so now, here we go, guys. We have to, okay, we have the class agenda. So we have today, yes, no questions and short answers in the simple present. Lo que nos hizo falta ayer para poder ver del simple present es las preguntas cortas con yes and no. Así es que vamos a ver sobre eso ahora. Igual vamos a tener un review para los que no estuvieron, para también reforzar los temas. Y ahorita, guys, vamos a chequear la asistencia. Ok, you know what to do, right? Así es que cuando escuche su nombre, me dice que está por ahí. All right, so here we go. Alma Griselda Valladares. No, here. Cristian Mateo Cruz Arias.
Hi, teacher. I'm here. All right. Dennis Alexis Nolasco. Dennis. Present. All right. Edith Lisbeth Rogel. No, Edith. Enzo Antonio Martinez. I am here. All right. Here. All right. Fátima Tatiana Romero. Present. Okay. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Present, teacher. Juan Alberto Clavel. Juan Alberto. No, Juan. Okay. Juan José Hernández. No, Juan José. Carlos Guadalupe Moreno. All right. Carla Janet Portillo. Not here. María Emma Galvez. Marlene Abigail Dimas. Ah, she's on the bus. Va en el bus ahorita. Okay. Marlon Gabriel Linares. Not here. Moisés Enrique Salazar. Oscar Ignacio Cornejo. Present. All right. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. All right. René Liceo Cortés. Present. William Eduardo Guzmán. Ah, okay, thank you. Okay, William. All right, thank you guys. So now here we go. Now let me share with you again. Here we go. All right. So let me take this. No. Okay. Here we go. Jobs not this one. Okay, so we are going to play a game. Here we go. Okay, so now, this is about colors, all right? Vamos a ver sobre los colores. Así es que cuando usted ve el color, abajo tiene las opciones, all right? Por ejemplo, aquí tenemos yellow, gray, purple, black, and blue. Si ve el color, me dice, okay? So, let's go. The color is... Blue. Okay. Blue. All right. Awesome. Now let's go. Yellow. What? Yellow. All right. Yellow. Como decir el que el agua congelada, right? Como yellow en español. So like that. Now let's go. Orange. 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 All right. Okay. Good. Now let's go. Then green. 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 Gray. Right. Gray. Gray. Okay. And now the next one. Red. 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 Okay. Red. Red. This one. White. 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 Mm-hmm. White. White. This one? Green. 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 The next one? Black. Black. Mm-hmm. Black. Black. Es porque es el color favorito, right? Now, this one? Brown. 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 Repeat with me. Brown. 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 Purple. Purple. Mm-hmm. Purple. Okay, awesome. Yes, buenos colores. Good job. And now here we go with the next one. Okay, and we start with the review, guys. So now I have here, just let me check. Okay, now here we go. Okay, so we have the review. ¿Qué vimos sobre el simple present? ¿Para qué utilizamos, guys, el simple present? Mm-hmm.
¿Para qué se utiliza? ¿Para hablar de qué? ¿De qué? ¿Para hablar de qué lo usamos? ¿Hablar del futuro? De tercera persona. Ok, en tercera persona. ¿Es para hablar del pasado? Present. ¿El futuro? ¿Qué está sucediendo? ¿O qué sucede? ¿O que es continuo? Ajá, algo que siempre sucede. Podemos decir es un hábito. ¿Es qué más? Una rutina. ¿Una rutina? ¿Algo que usted hace? Todos los todos días. Los días. O días en específico y se repite, right? Ajá. Ok. Y acá tenemos la estructura. So here we go. So for the structure, we have, let me show here. Okay. So we have, the first thing is the subject. ¿Qué era el subject? Ajá. Ajá, puede ser un noun, un pronoun, ajá. Y luego, ¿qué debemos describir? El presente. 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 Ah, pero ¿qué está en el presente? El verbo. Verbo. Ajá, the verb. Ajá, cuando vean la V ahí, el verb. Tenemos subject, luego the verb in the present. And at the end, we have the complement, right? Y el complement puede ser cualquiera de las keywords que nosotros tenemos. Que estas keywords, para palabras claves, nos ayudan a verificar que algo sea en el presente simple. Ajá. So now, let's check, okay? Vamos a ver si nos acordamos. So now, here we go. Ignacio, give me a subject. A subject? A subject. I. Okay. Okay. ¿Cuál es? Let me check. Okay. Give me a verb. Un verbo, reina. A verb. Huh? A verb in the present. Un verbo. Estudio. Estudio. Study. 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 I study, and then we need the complement. So give me a complement, Gloria. I study every day. Okay, every day. Pero, okay, pero como estamos hablando de my students, right? Mis estudiantes la hacen todos los días. So we say I study English every day. Okay. So now we have here, I study English every day. Cumplo con cada una de las partes de la estructura. And now, Dennis, si yo acá en vez de I tengo she, usando la misma información, que, ¿cómo va el verbo en este caso? El verbo en el presente. Studies. Ajá, studies, right? So, studies. Repeat with me. Todos repitan conmigo. Studies. 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 She studies. Y luego, ¿qué va, Denis? English every day. Ajá, English every day. All right, awesome. And now, what happens if I have Enzo? If I have my son, for example. Ajá. Si yo tengo mi hijo, ¿cómo seguiría la estructura? ¿Cómo va el verbo? ¿Mi qué digo? My son, mi hijo. Ajá, si mi sujeto es mi hijo, ¿cómo iría el verbo? Ay, come on. Ajá, si digo mi hijo, ¿cuál sería la forma del verbo? ¿Study o studies? Studies. Ajá, why? ¿Por qué? Porque mi hijo estudia. No. Ajá, ya. Yeah. Pero ¿por qué razón va studies y no va study? Ajá. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Está en tercera persona. Ah, ¿por qué? Está hablando de él.
Si yo digo mi hijo, hablo de él, right? Entonces, por eso, como es él, como es él, my son, entonces también lleva la estructura, el cambio, el verbo para tercera persona. Por ejemplo, si yo tengo acá María, si yo tengo María, ¿qué tengo que escribir? ¿Study o studies? Esto lo hago en general. ¿Cuál sería? Studies. Why? ¿Por qué? Porque es tercera. Porque María es tercera persona. Es she, right? Así que por eso, ya sea si yo tengo un nombre, como en español, right? No un noun, sino que un nombre, María, o tengo she, aplica lo mismo. Yo tengo que ver. ¿Y qué pasa si yo tengo Carlos en María? María, ¿qué sucede? Sería studies. Studies, no. Studies, like this. ¿Así? No, sería study, no, porque study. Porque sería ellos. Ellos, right? Entonces es Carlos y María, ellos. So, Carlos y María study English every day. Like that. Así, no, cuando hagamos los ejercicios, así que vamos a las plataformas y todo eso, ya no nos confundimos, right? Si tenemos un nombre así como Carlos, María, o si dice he, si dice she, si dice I. Así ya logramos identificar. ¿Qué pasa si yo tengo acá, por ejemplo, un subject como my computer? My computer. Y tengo el verbo my computer. Si lo hacemos en negativa, digamos. My computer break down every day. El verbo sería, es un verbo compuesto, lleva dos partes. Break down, que se vuelve loca y se, ¿cómo se llama eso? Se descompone, right? Entonces, si yo tengo my computer, y digo my computer, ¿cómo iría en el caso de breakdown? El cambio breaks. Y el cambio lo tengo que hacer en la, cuando son verbos compuestos, en la primera palabra del verbo. En este caso, break. Break. Y si down. Tengo down. My computer, breaks down. Breaks down every day. ¿Por qué? Porque my computer es una cosa. Entonces aplica la regla de la tercera persona. Así como acá tenemos, si se fijan, tenemos la regla aquí aplicada. Luego acá igual, la regla de la tercera persona. Entonces, siempre yo tengo que fijarme. ¿Cuál es el subject? A veces nos confunde un poquito porque hay más de un nombre o depende del contexto, right? Pero lo principal que tenemos que ver es de qué se está hablando en la oración para identificar cuál es el subject. Y así no cometer el error ya cuando estemos escribiendo o conjugando el verbo. Ok, so now, here we go. Esta era sobre el affirmative. And now, what happens with the third person? En este caso ya hicimos la práctica, pero vamos a recordar. Si yo tengo she, he, o it, y el verbo que yo voy a utilizar es it, it es mi verbo, entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Si quiero decir, ella come, por ejemplo, pupusas every day. ¿Cómo tengo que escribir el verbo eat? It's. Eats. ¿Por qué? Porque es un
Tercera persona. Persona. Entonces digo, she eats pupusas every day. En el caso de he, con la misma it, información. Ajá. Ajá, it, he eats. Ajá, hagan el sonido final de la S. He eats pupusas every day. Y luego con it, si yo le doy al perrito, right? Si yo le doy al perrito pupusas todos los días, entonces digo, it eats pupusas every day. Ajá. ¿Y qué pasa si yo tengo die? ¿Qué le pasa al verbo? Queda en la forma base, en the base form. Queda tal cual, porque no lo debo de modificar. Así dice la regla. Entonces, they eat pupusas every day. Ajá, luego podemos poner, we eat pupusas every day. Ya tenemos triglicéridos elevados. So like that. Entonces, recordemos, si no es tercera persona, cuando no es tercera persona, el verbo va tal cual, en la base form. Si es tercera persona, siempre tengo que verificar la regla. Y la regla dice las tres terminaciones. Usted ya tiene en la clase de ayer, que se las mandé a WhatsApp, ahí tiene la regla. ¿Cómo usted lo va a cambiar? Esa hay que memorizarla, right? Para ya tenerla ahí en la memoria. Ajá. So now, here we go. ¿Preguntas sobre esto ahorita? ¿O creen que todo está claro? ¿Ya? ¿Como los chatos? Okay. So now, here we go. The next one. Okay. So now we are going to practice. Y vamos a jugar quién quiere ser millonario. So be ready. Okay. So here we go. Let me have it here. Okay, so here we go. Okay, we have she a beer every Saturday. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, or C? B. B? Okay. Yes. Uh-huh. Awesome, you see? You're experts now. And now the next one. Here we go. Number two. He an apple every day for breakfast. A, B, or C? A. A? A? Yes. Ah, awesome. And now we have eats, right? You see, you're winning. And now, the next one, number three. He always his wallet when he go out. A, B, or C? A. A. A? Awesome. Here we go. Si estuviéramos en el programa real, estuviéramos ganando, right? Now, the next one. Okay. Okay, tienen que ver cuál es el que tenía 100 puntos. Vamos a ver quién tiene buena memoria. So, which one? ¿Este? ¿El primero? ¿Segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Alguien que se haya fijado? ¿Otra vez? ¿Alguien que se haya fijado? ¿Ajá? ¿Cuál? El segundo, pero no segundo. Vi. Segundo, ok. ¡Ah! ¡Nos quedaron puntos! ¡Oh, my! Ok. Pero teníamos varios, así que no hay problema. So now, question number four. I to school by bus every morning. A, B, or C? A. A. A? Okay, here we go. Awesome. And now the next one. And the next one is number five.
We three dogs. A or B? C. What's that? We? Let B. B. Okay. Ajá, porque el verbo está en la base form. Y era we. Awesome. Alright, number six. She loves to read, but she romantic novels. A, B, C, or D? Like. But significa pero. Pero. Ella ama leer, pero ella romantic novels. Which one? D. 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 Yes. This one. D. My God, why? Porque decía she, right? Ajá, dos, y era she. Ajá, el auxiliary. Ok, vamos a ver. Fíjense bien. ¿Dónde quedó el de 100? Por eso también se puede ver. Ok. Y creo que el primero. Number one. Awesome. Tiene bien los ojos. Good. And now, here we go. The next one. I don't like his music. No me gusta su música. Porque él... Muy bien. A, B, or C? C. A, B, or C? No, because I he... Don't. No me gusta su música porque él muy bien. Sí. A, B, or C. Which one? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, okay. Era 12. Ajá, he doesn't sing porque no canta bien. Ajá. And now number 8. She is shy. Ella es tímida. She very much. Ella mucho. Y tenemos speak, speaks, D. Don't speak, D. Doesn't speak. D. D. Which one? A, B, C, or D? B. Habla mucho inglés. Oh. Habla mucho. Sí. Ella es muy tímida, dice al inicio. So, B? Ah. D. Sí. Okay, here we go. The next one, the sun, el sol. Ajá. Every day at 6 a.m. Todos los días a las 6. Rise, significa sale. Ajá. Rise, rises, don't rise or doesn't rise. B. 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 Rises. Good job. Okay. And now the next one. All right. Time bonus. Ok, fíjense ahora. ¿Dónde queda el de 200? Ah, oh my. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El primero. The first one? Are you sure? El segundo. El segundo. Tercero. ¿El tercero? ¿Cuál? Sí, el tercero. ¿El tercero? Yeah. Segundo. Ok, decídete. Ajá, primero, segundo, tercero. ¿Qué dice la mayoría? Tercero, la mayoría. Tercero, ok. All right. Ok, here we go. The homework, la tarea, difficult, difícil, pero... It really is a piece of cake. Pero realmente es un... Es algo súper fácil. Piece of cake, algo súper fácil. So, A, B, C, or D? A. A? A. 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 Ah, awesome. The homework. Es una cosa, right? Entonces, aplicamos la regla de tercera persona.
And now, okay, awesome. Son apenas las 8:30 y ya están ganando, guys. So awesome. And now, we go. Para que fuera real, right? And now, let's go to the next one. Let me check here. All right. Now. Okay. So now we have here. We have here, all right, the negatives. So what happens with the negatives? ¿Qué sucede si yo quiero hacer un negativo? ¿Qué sucede, guys? Yo tengo que utilizar un, ¿cómo se llama? Auxiliar. Ajá, the auxiliary, right? Auxiliary. So, what is my auxiliary? ¿Cuál es mi auxiliar? El don't do not. Ajá, o it doesn't. Ajá, o does not. Entonces, ¿qué significa este auxiliar? El does y el do no significa nada. Si yo lo quiero traducir tal cual, no tiene significado más que está cambiando el significado de la oración. Entonces, en este caso, para los tercera persona, ¿cuál utilizo? Doesn't. Para el tercera persona utilizo doesn't o does not. Las dos formas, contractado o la forma completa. Si yo tengo cualquiera de los demás pronouns que no sean los third person, ¿cuál utilizo? Don't know. Ajá. Do not. Do not. Contractado. Si lo contracto sería don't. Igual acá, doesn't. Entonces, esto siempre que yo vea que hay un negativo, tengo que utilizar el auxiliar. All the time. All right. ¿Y qué hablábamos sobre esto, guys? Que si yo tengo el auxiliar, en este caso, do not o does not, ¿qué le sucede al verbo? El verbo tiene que permanecer ¿en qué forma? En su forma base. In the base form. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar me está modificando la oración. Entonces ya no necesito que el verbo cambie. ¿Ok? Y al final siempre tengo mi complement. Complement. La estructura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí como un subject, tengo she. ¿Cuál debo de utilizar? Do not. Do not or does not. Does not. Si quiero contratar. Doesn't. She doesn't. Y mi verbo va a ser sleep. Sleep. Entonces, si yo quiero decir que ella no duerme, no duerme temprano los Saturdays, ¿cómo lo tengo que escribir? She. Doesn't. Y luego el verbo sleep. Tengo que utilizar el cambio para el tercera persona y ponerle sleeps. No, ¿por qué? Porque ya vamos a porque ya tengo un auxiliar. Está en negativo, entonces el verbo no cambia. Right? Y luego tengo, she doesn't sleep early, no se duerme temprano, on Saturdays. On Saturdays, so like that. Entonces, si yo tengo la oración con they, ¿cuál voy a utilizar? Do not o does not. Do not. Do not. Porque no es un tercera persona. Entonces, si utilizo la misma información, ¿cómo diría? They do not sleep
Early on Early Saturdays. On Saturdays. Early on Saturdays. Okay. Y si yo tengo aquí a José como mi subject, ¿cuál voy a utilizar? Do not o does not? Does not. Ajá, why? Porque es tercera persona. Ajá, porque José es él. Entonces es tercera persona. So I say, José does not sleep early on Saturdays. Ah, no, se duerme temprano los sábados. Sale con los amigos. And now we have here. Si yo tengo, let me check. Si yo tengo Sofía. Si yo tengo Sofía, ¿cuál voy a utilizar? El doesn't. Ajá, doesn't. Porque es tercera persona. Entonces el verbo no cambia, permanece en base one y el complemento, right? Early on Saturday. Si yo tengo acá Sofía and José, ¿cuál voy a utilizar? Do not o does not? Do not. Do not. Do not. ¿Por qué? Son ellos. Porque no son tercera persona. Porque son ellos, right? No estoy hablando solo de uno, sino de dos. Entonces son ellos. So, Sofía y José, do not sleep early on Saturdays. Se van para los conciertos, right? So, like that. Y así hacemos cada una in the negative. ¿Dudas sobre esto, guys? ¿Sobre los negatives? No. Hasta que hagamos la tarea, right? En la plataforma. Okay. So now, here we go. Now we have to practice. Si no he hecho la tarea de ayer, ¿hasta cuándo? Hasta el sábado tengo. La pasé la de ayer y la de ahora. Hasta el viernes en la noche. Ideal. Porque yo tengo que enviar las notas al finalizar la semana. Entonces sí, yo he realizado una en sábado. Ajá. No, no problema yo ahí con las notas. Sorry, ¿puede repetir? Sábado, un sábado le hice las tareas. Ah, sí, sí, no hay problema. Ahí okay. Como es cada corte de unidad, entonces ahorita justo terminamos la 1, ya ahora es el día 2 de la unidad 2. Ajá. Ah, okay. Así que ahorita pónganse al día para el viernes, esperaría que ya todos estén al día. Hasta la jornada, la de ahora, es la sesión 7. Ok. Si se fijan, en cada presentación que yo les mando, ya va la sesión, el número de la sesión, para que ustedes vayan viendo la relación con la plataforma, para que vayan al día, ¿verdad? Porque como son... Ok, don't worry. Porque recuerden, como son 20 clases, entonces les va a aparecer en la plataforma las 20 tareas, además de el examen midterm y el examen final, que esos ya son extra del día de la tarea. Entonces lo ideal es que vayamos tal cual para que no nos atrasemos porque las notas se envían. Entonces hay que estar listos con eso. Tenemos el viernes ya pasado, no, el jueves, el día de mañana, ya mañana, oh my God. Pierdo la noción del tiempo. Ok, mañana para ya quedar al día y ya luego el lunes ya empezamos cada día para que no se nos acumulen, ¿verdad? So good. Ya vi un montón de días ahí. That's a good thing. Así que here we go. And now I have here another. Ok, tenemos otro juego. Here we go. Ok, ahora vamos a tener la opción de elegir cada uno. So now we start with Ignacio. Give me a number. Deme un número, Ignacio. ¿Cuál quiere? El número number de la suerte. ¿Which one? Number 8. 8. Ah. Sí. No me sale. Ok. All right, so we have my cat. Y tenemos el verbo sleep. All day. Si es en negativo, ¿cómo diría la oración? My cat sleep all day. En negativo. Doesn't. My cat
Doesn't Sleep look sleep all day. All day. Es mentira, right? Porque los gatos siempre se duermen. Pero ajá. So we have my cat doesn't sleep all day. Awesome. Thank you, Ignacio. And now here we go with the next one. Let's go with Christian. Give me a number. El número de la suerte. Five. Okay, so we have Bob and his friends not play cards. Bob and his friends not esa es negativa también. Negativo. Ahorita para practicar negativas, Bob and his friends. Entonces tenemos Bob and his friends sería el subject, ¿no? Y luego do not, y el verbo play cards. Play cards. Awesome, Christian. So like that. You see, tenemos primero siempre el subject. En este caso es Bob y sus amigos. Bob and his friends. Ese es mi subject. Y luego, not play. ¿Por qué usamos do? Porque no es tercera persona. Hablamos de ellos, right? Entonces tenemos not play cards. All right, do not play cards. Good job. Thank you. And now here we go with the next one. Let's go, Gloria. 11. 11. Okay, so we have my sister. Solo que la vamos a hacer negaria. Okay. So my sister doesn't will no sé cómo se dice. Sing, will. Sing well. Sing well. Well, así como se lee. Well. Well. Sing well. Sing well. All right, awesome. My sister doesn't sing well. Es un tercera persona. My sister, ella. Por eso utilizo doesn't. Good job. And now here we go. The next one. Dennis. Pick one. Twenty-two. Here we go. We not study at school. We not. We. 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 We do not. Do not. Study at the school. Study. Study. Repeat. Study. Study at the school. Study at the school. Okay, awesome. ¿Por qué utilizamos do? Porque no es un tercera persona, right? So like that. Now, Emma, choose one. Nine. Okay, here we go. Bob and his friends not study English. Okay. His friend. Bob and his friends. Do not. Do not. Study. Study. Repeat with me. Study. English. English. All right. Awesome. Thank you, Emma. And here we go. Reina, pick a number. Choose one. Two. Two. Okay, here we go. The baby. The baby not cry every night. The baby. El baby doesn't. 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 Every doesn't. Night. Doesn't. Every night. Every day. Every night. Every night. Vea la oración. ¿Así está bien? The baby doesn't every night. No. Every night. No creep. Falta. ¿Cuál? No creep. Ah, okay. Después de qué tengo que escribir cry. Cry. Cry.
¿Después de qué tengo que escribirlo? Después del verbo. Después del verbo. Cry. Cry, llorar, es mi verbo. Ajá, entonces, ¿en dónde lo voy a poner? Si es mi verbo. Every, not cry. Every Every. night. Ok, léamela completa. El baby doesn't. Ajá. Every night. El baby doesn't no greet every night. Ok, aquí, not cry, like this. Not cry every night. Every night. ¿Así? ¿Estás segura? ¿Estás bien sure? No. El baby doesn't no cry. No cries. Ok, cuando usted vea que acá en la indicación dice not, es para indicarle que es negativa. Ajá. Entonces, en este caso, ok, vea la oración otra vez. Tenemos, the baby doesn't not cry every night. Ah. Entonces, ¿está bien así o hay que quitarle o hay que ponerle algo? No, hay que quitarle el no. Ajá. Porque ya Ajá, ya lo tenemos en el doesn't. En el Ajá, doesn't. solo que está contractado, right? Entonces digo, the baby doesn't cry. Cry. Every night. Cry. Cry. Suena como así. Cry. Si lo quiere ver así, cry. Cry every night. Okay, awesome, Reina. So like that. And now here we go, the next one. Let me check. Who else is here? ¿Quién más no ha pasado, guys? Enzo. Enzo, I cannot see you. Hola, hola. Give me a number. Elige un number número. Number 1. Okay, so we have. I not have guitar lessons on Friday. I don't have, not have guitar. No, ya había respuesta. Ahí tengo. Ajá. No había la respuesta. I don't. Okay, I. And then? I don't have. Guitar lesson on free time. Guitar? Guitar. Guitar lessons? On Friday. On Friday. Yeah, gracias por la respuesta. Oh my God. You see? Después eso les va a pasar, guys. Van a quedar directos ya cuando vean el not de una vez. No, come on. No, va a tener una segunda. Sorry, my bad. Okay, va a tener una segunda, Enzo. Choose another one. No, sí fue culpa suya, fue error suyo. Yeah, I know. That's why. pero le vamos a dar el bonus, so choose another one. Ay, Dios. Number 4. Four, all right. She not drink Coke for lunch. So we have she. Doesn't drink. Coke for lunch. For lunch. Ella no toma gaseosa en el almuerzo o para el almuerzo. It's fit, right? So like that. Okay, awesome. Thank you, Enzo. And sorry. Okay. And now, here we go, the next one. Let me check here. All right. René, choose a number. Give me a number. 21. Okay. Lucy not eat eggs for breakfast. Lucy? Lucy doesn't eat eggs. For breakfast.
All right, awesome. Breakfast. Lucy doesn't eat eggs for breakfast. Como Lucy es un third person, right? Aplica la regla. Okay, awesome. Thank you, René. And now, Hugo, choose a number. Give me a number. The number three. All right, here we go. My father, take a shower in the morning. So we have my father. My father doesn't not. Father doesn't not. Not. My father. Okay. My father and then does not. Does not. Okay. Does not take a shower in the morning. Take a shower in the morning. All right, so like that. Igual lo puede contractar, no hay problema. Podemos decir doesn't, que significa lo mismo, solo que contractado. My father doesn't take a shower in the morning, porque le da frío, right? So like that. All right, thank you, Hugo. And now here we go with the next one. Let me check who's missing. Priscilla, so Priscilla, pick a number. Which one? I cannot hear you, microphone. Microphone, Priscilla. El micrófono, no la escucho. Priscilla, ¿me escucha? Priscila, hola. Priscila, ¿me escucha? No tiene micrófono activado. Okay. Which one? Six. All right. Number six. Okay. Pero no la escucho. Okay. Let me send it in the chat. El micrófono no la escuchamos. All right, so my mother. Priscila? I don't know what happened. Priscila? ¿Hoy sí? My mother. My next. Mother. My mother. ¿Cómo se dice? Newspaper. Next. Newspaper. News. In the morning. Entonces, ¿cómo sería la oración? Si lo hacemos en negativo. El internet. Cristina, don't go. Priscila, ¿me escucha? Yes. Ay, se me corta la señal. Si quiere apagar la cámara un momento, tal vez le ayuda. Sé que está fallando ahorita Zoom porque a mí me da posesión. Ah, really? Ok. Ok, so now. Priscila, si quiere. ¿Ya me escuchas bien? ¿Sí? Sí. Ok, my mother, ¿cómo sería en negativa? My mother. Mi madre. Y luego tenemos the newspaper. The newspaper in the morning. ¿Qué le hace falta? Para decir que ella no lee el periódico en la mañana. ¿Dónde va? ¿A dónde? ¿Después de qué? Mother. Ok, read. Y para decir que no lee. Luego de ese. Luego de read.
My mother. Luego de read, read. Okay. Yeah. Luego de read, ¿qué tengo que escribir? No tiene audio, micrófono. The micrófono. My mother did nails, notes. Okay, all right. Ay, se le corta. So now, don't worry. Si puede, mándamelo en el chat, okay? Como usted cree que va a organizar, ¿ya? Yeah? Porque se le corta, alright? Escríbamelo ahí. ¿Cómo cree que va a organizar? Ahorita se lo mando por ahí el que tenemos. Okay. And now let's go to the next one. Right. And the next one is, where are you? Marlene, pick a number. Which number? 24. 24. All right. Here we go. He. Y lo vamos a hacer en negativa. So we have he. He doesn't dance. He doesn't dance at the disco. He doesn't dance at the disco. All right, awesome. Thank you, Marlene. And now here we go. Fatima, pick a number. Choose one. The number 15. 15. Okay, here we go. It not rain a lot in summer. ¿Cómo sería? It not rain a lot in summer. Doesn't. It doesn't rain a lot in summer. It doesn't rain a lot in summer. ¿El verbo cambia? ¿O se mantiene en forma base? Se mantiene base. rains. ¿Con ese? ¿O así como está? Rains. Ay, ahí le están soplando. ¿Cómo diría? It doesn't rain a lot in summer, or it doesn't rain a lot in summer. Rains. Rains, así como está rain en la pantalla. Yes. Okay, so now let's check. Okay, Alberto está aquí, ¿no? Present. Okay, are you here? Yes. ¿Puedo participar yeah o no? Yes. Yes. Okay. ¿Está bien la oración que está viendo en pantalla? Yes, it's correct. It's correct. It doesn't rain a lot in summer. Yeah, it's correct. Are you sure? Yep. Okay. So now, para todos, ¿está correcta la oración, guys? No. What happened? No. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hay? Rain se mantiene en su estado base. Ajá, why? Why? Right. ¿Por qué? Porque está el auxiliar cambió. Ajá, porque ya tenemos el auxiliary, right? Porque es un negativo. Entonces, ¿qué pasa si hay un negativo? ¿Qué le pasa al verbo? Se queda en su forma base. Ajá, nos quedamos en la base form. No tenemos que modificar, right? So like that. Awesome, guys. So now here we go. Let me share with you. And we have here. Give me just 1 second. Okay. Do I have it here? All right.
Vamos a ver otro, guys, para terminar de aclarar. Okay, so now, pick a number. Okay, we start with Cristian. Pick a number. Seven. Seven. Okay, here we go. So we have Bob and his friends. A or B? A. A. All right, awesome. And now here we go. Reina, pick a number. Two. Two. Luis and Martin back from school at 5 o'clock. A or B? B. B? B. Sí, espérame que no veo la otra. Luis and Martin, get or gets? Back from school B. At 5 o'clock. B. A or B? B. B. Ah, oh, my. ¿Por qué? Porque eran dos. Ok. Entonces, si es dos, es day. Don't forget it. All right. And now, here we go, the next one. Ah, oh, what's up? No cerró el game. All right, here we go. Dennis, choose the number. De los que no hay. Nine. Okay, nine. All right. I guitar lessons on Fridays. A or B? I don't have. I don't. A. Yes. Awesome. Here we go. Now, Hugo, pick a number. Que no sea dos ni siete. The number four. Four. Yeah. All right. So eat a lot in summer. A, B, or C? Eat a lot in summer. Number A. A. It yes. Don't rain? Are you sure? ¿Seguro? Yes. Oh my God. ¿Por qué? Porque it. Recuerde, es tercera, it, persona. Tercera persona. Siempre va a ir con does. Ok. Me saca esta cosa. All right. So now, the next one. Emma, que no se repitan los números. Which one? Five. Okay, here we go. Bob and his friends. A or B? A. Okay. Yo creo que ya se había repetido, right? Okay, so now the next one. Okay, Priscilla, pick a number. Un número. Three. All right. So, she at the disco dance or dances? A or B? Dance. A? B. Are you sure? ¿Estás seguro? A. A? C. Okay. En este caso es? Tercera persona. Es el B. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Ajá. Entonces cambia. All right. Cambia el verbo. Okay. Sí. Hay que memorizarnos okay. La regla. All right. And now here we go. The next one. Let me check. All right. Ignacio, pick a number. One. Here we go. My sister. My sister, A or B? Sing or sings? Sings. B, right? B. Okay, good job. And now here we go. The next one, René, pick a number. 21. Here we go. Bob and his friend. A, B, or C? Cards. No juegan cartas. B. B, this one? B? B. Okay. Good job.
All right. And now the next one. ¿Quién hace falta? Marlene, right? Okay, Marlene, pick a number. 14. Okay, here we go. She, TV in the morning. ABS. Watch it. See. See. All right, awesome. And now the next one. And so are you here? Yes. No, no. Pick a number. Number eight. All right, here we go. Eight. Okay, so we have she, Coke for lunch. Creo que le salió una similar. Drink or drinks? Oh. She, drink or drinks, Coke for lunch. B. B. Okay, good. Aplica por el tercera persona, all right? And now, Fatima, pick a number. Number 11. Okay, here we go. My friends, A, B, or C, carrots. A mis amigos, no le gustan las zanahorias. My friends, perdón, B. No comen zanahorias. B? B. Okay, yeah. Awesome. All right, awesome job. Thank you, guys. Creo que sí ya pasaron todos, yes? Yes, right. Okay, awesome. So now, here we go. Let me share with you again my screen so we can continue. Okay, so now, ¿qué vamos a hacer, guys? Vamos a tomarle un screenshot a la pantalla, okay? So now, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a practicar para saber si ya podemos ordenar y podemos utilizar la estructura en el simple present. Vamos a irnos para los breakout rooms y vamos a trabajar en equipo para descubrir cuál es el orden de cada una de las oraciones. All right, so we have four. ¿Ya le tomaron el screen? Yes. ¿Ya todos lo tienen? Yes. Yes. Okay, good. So now let me send you to the breakout rooms. Vamos a tener 10 minutitos, guys, aproximadamente, para poderlo desarrollar y luego lo compartimos. Okay, so here we go. Let's go. Nice. Hello, hola, ¿cómo están? Hola, hola, cansada. Ok, vamos a ver, voy a sacarla. Financial accounts. ¿Tiene alguna idea? Creo que primero iría lo que es day, ¿verdad? Day. La estructura de que pide. Solo hay que llamarla. Sí, pero no puedo compartir pantalla para poner la imagen. Advertise. Uy. They company. Dice primero, sí.
Sí, lo, ya lo visualiza ahí. Sí. Ok. En la primera, porque es para ordenar las palabras, la oración, perdón. La oración. Dice que primero sería... el... they, sería el pronombre. They. Sería el pronombre. Dice que... así sería el verbo. Ellos. Ellos que... voy a ver en mi teléfono porque no lo logro. Ya, el traductor lo está, me permite. De verdad. Traduciendo ahí. Vamos a ver. Sí, es que no lo lograba visualizar. Pero claro, acá lo tengo ya. Ok. Companies. They keep company. Creo que ese sería el inicio, digamos, así como está en company. La forma correcta. They keep companies. Companies. Track. Track. Mm-hmm. Track of finance, ¿cómo sería? Financial accounts. Uh-huh. Déjame escribirlo. Vamos a ver. They keep. No, uno. They. Financial accounts. Accounts. Okay. Sure. Account. Mm-hmm. Está la teacher. Ahí está. Yes. No sabemos cómo. ¿Cuál? No sabemos qué nos pide. ¿Cómo? No le entendemos cómo hacerlo. Ah, tienen que organizar la oración en la estructura. Por ejemplo, acá, ahorita les comparto. Por ejemplo, acá dice, ajá, tenemos todo desordenado. ¿Mm? Entonces tenemos keep, tenemos day, tenemos companies y todas las palabras. Ajá. Entonces tenemos que ver cuál va, en qué orden. Ajá. Entonces, ¿cuál iría primero? Day. Ajá, day. Entonces, voy a empezar a ordenar. Si aquí entonces lo primero que tengo es day, según lo que hemos aprendido de estructura, ¿qué sigue? Este, oh, en afirmativo, ¿verdad? Ajá, en afirmativo. Tracks. Ajá. No. Es el verbo, tracks. Ok, en este caso son dos partes del verbo, track y también keep. Pero primero va keep y después track. Ajá, entonces, keep track. Ajá. Uh-huh. Y luego, they keep track. The company financial account. Ok, en este caso, ¿qué vamos a ver? Aquí me está diciendo que esta palabra va repetida dos veces. Entonces... ah, okay. Ajá, entonces, ¿qué puedo decir? They keep track of companies. Of companies. Ah. Of companies. Final, no sé qué. Financial account. Of a financial. Of, te dije. Okay, of financial. ¿No? Pero ¿y la segunda dónde se repetiría? Ah. En este caso, the keep of track. Ok. They keep track of
¿Así le suena que va bien? The people of the conference. A mí el off no, no, pero. Ajá, suena como raro, right? En este caso va, they keep track of companies. De las compañías o de las cuentas financieras. Financiera. Ajá, entonces le damos vuelta, right? They keep track of financial accounts. Of financial. Of companies. Pues sí. Ajá. Like that. Ajá, estaba al revés, right? They keep track of financial accounts of companies. Ajá. Y aquí, the company don't. Tenemos don't on internet, the company advertise with. We don't. Entonces podemos decir we don't. Y luego. El verbo, ¿cuál es? Advertise. 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 ¿Qué significa eso? Publicitar. We on don't advertise. Internet, de compañía en internet. On internet. ¿Y luego? The company. On company. The company. On, dice, no dice, de, no, dice on, dice on, pero no, no, sí, de company, sí. No es de compañía de internet, primero compañía y después on internet. Primero sería. Okay, teacher, ahí tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué evalúo para, porque digo, nosotros no promocionamos la compañía en internet, pero en inglés lo hago al revés? ¿Cómo voy evaluando eso para hacerlo al revés? Ah, o sea, ¿cómo saber? Sí, ¿cómo saber? Siempre va al revés, all the time. Siempre lo ponemos al revés. ¿Pero o es sea, una regla o cómo? Ajá, sí, es como una regla del idioma. Ajá. Va primero siempre. En este caso, estamos hablando de la compañía. Internet. We don't advertise the company on internet. Okay, y a nosotros nos cuesta porque no lo ocupamos normal, o sea. Ajá, es como a veces, por ejemplo, con los adjetivos. En el caso de los adjetivos siempre van antes y después el nombre. Por ejemplo, decir el color de la botella es verde. Nosotros decimos botella y después es verde. Entonces, en inglés es al revés. Ajá, we say the green bottle. Ajá, primero decimos el adjetivo y después decimos ya el noun. En este caso, directamente, como tenemos los conectores con on, más que todo sería buscarle el sentido. Ajá, porque aquí diría, nosotros no publicitamos el qué cosa. Ajá, entonces, ahí va la compañía y en como complemento en internet. Pero okay. Entiendo lo que me dice, lo del orden, más que todo eso aplica cuando son adjetivos. Los adjetivos siempre van antes, o sea, la descripción de la cosa siempre va antes y después va, en este caso, la cosa, right? Así como decir la botella, nosotros decimos botella verde y en inglés es green bottle. Okay. I like that. All right. Awesome question. So now let me, wait. Okay, sigan trabajando, guys. Les voy a dar otros minutitos. Accounts. Así quedó la primera. La segunda sí. Es, we doesn't advertise the company on the internet. ¿Ya terminaron? ¿No ya? Teacher, solo era ordenarlas, ¿verdad? Ya. Yeah. Okay. Organizarlas, ya. Yeah. Ok, entonces, ¿ya terminaron? ¿Están revisando? Sí, estamos revisando. Ok, les voy a dar otro minutito, so check. I say not in the American meeting every day. In the
¿Ya terminaron, guys? ¿No ya? Pues creemos que sí, teacher. Ah, ok. Solo una duda teníamos, fíjese, con la primera pregunta, ya aparece entre paréntesis un número 2, pero no sabemos por qué. Ah, que va duplicado. En el caso del off, un off era, ¿right? Sí, off. Ah, lleva 2 off en la oración. Ah, eso bueno, significa. Tenemos que arreglar eso. Verifiquen ahorita. Gracias. Ok, gracias. No iré ya el otro. Keep track. ¿Terminar? Company. ¿Ya terminaron? Tenemos una duda con la primera. Es que hay una duda, Miss. ¿Cuál es la duda? El 2 que está entre paréntesis. 1. Ah, eso significa que va duplicado. O sea que hay 2 off. Off. Okay. La 1, ¿verdad? Entonces, ahora creo que ya sería... They keep track of company of financial account. Ok. Ahí revisa. Me estábamos matando porque no había un D. I know. Sí. Pero era el off. All right. Bueno, good. Tiene un minutito, bueno. So check. Carlos and Mauricio answer phone. At the company and the reception. ¿Verdad? Sí. No responden el teléfono de la... Carlos y Mauricio no responden el teléfono de la recepción. Bueno, ahí sería responde, ¿verdad? Porque ahí sí es Carlos, porque dice... no hay negativo. No es no. No está negativo eso. Y ahí solo habla de que las vamos a dejar. No dice que las pasemos a negativos, correcto. Las vamos a mantener, ¿verdad? Las que son... No. Ok. Entonces ahí, para mí sería entonces, Carlos y Mauricio, answer phone at the reception. Correcto, así es. Sí, ¿verdad? Ok. En la primera tuvimos dudas. Ah, sí, el off. Sí, en el off. Ahora va 2 veces. Ajá, ahí. Bueno, en teoría, vamos. Ready? Yes? All right. Aquí no lo vamos a enviar porque lo estamos haciendo en el cuaderno. ¿O cómo sería? Ah, no. Ahorita lo vamos a chequear. Don't worry. Okay. All right, let's go. Gracias. What happened? No sé qué pasó. Le daba a enviar al broom y no me dejaba. Tengo problemas con el internet, entonces está cayendo a cada rato porque me cambiaron la tecnología en teoría. Oh, ok. Pero lo tengo bien inestable. Nos la cambiaron demasiado, ¿verdad? Sí. Mañana hablo a la compañía porque sí. Ah, ya. Se me cae. Ok. All right. So here we go. Ok, don't worry. So now, guys, here we go. Let's check. Ok, vamos a verificar. Nos dio dolor de cabeza el 2, right? Ok, es un buen ejercicio para cuando lo veamos así en ejercicios online. Ya sabemos que si hay un 2, ¿qué significa que va? 2 times. Dos veces. Okay. En dolor de cabeza, right? So like that. So now guys, here we go. So number 1, ¿cuál es el orden? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Del team... Ok, de los que están, pero no se acuerdan en qué room estaban, right? Let me check. Ok, en el que estaba Marlene. Ajá, Marlene, ¿con quién estaba trabajando? Con Hugo, con right? Hugo, sí. Ok, Marlene en Hugo, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nosotros lo dejamos, they keep track of companies of financial accounts. Okay. They keep track. Huh? Of company of financial accounts. Oh.
Financial accounts. Okay. They keep track of companies or financial accounts. Okay, thank you, Marlene. And now, the others, ¿todos tienen la misma respuesta? Yes. Yes. ¿Nadie tiene algo diferente? ¿Todos tienen la misma? No, no, no. Ajá, este, nosotros pusimos the K company trust. Uh-huh. Ajá, they keep. Uh-huh. They keep company trust. Ah, okay. All right. Uh-huh. So now, solo ellos, solo el equipo de Reina tenía diferente. ¿Nadie más tiene algo diferente? Guys, todos lo tienen igualito. Igualito, como que no hubieran dado copio. Confiesen. Este es el momento, right? So now, okay. En el caso de nosotros, realmente solo en el off tuvimos una, porque yo lo puse una vez, porque dije, off, no sé qué. Una vez lo habíamos puesto. Okay, all right. So, guys, in this case, en este caso en específico, sería la traducción. Ellos... Ajá, de keep track, ellos. Ajá, keep track, ¿qué significaba? Ajá. A mí me apareció mantener un registro. Ajá, ellos mantienen un registro de qué. Ajá, ¿de qué sería? De cuentas financieras. Ajá. Entonces, de las cuentas financieras de las compañías. Yes. So, they keep track of financial accounts of companies. De las compañías, right? Ajá, so like that. Un pequeño cambio ahí. Ajá, ¿por qué? Porque necesitamos unir en este caso de qué es lo que ellos mantienen ese... ¿Esa qué era? ¿Keep track? Registro. Mantener un registro. Ajá, ellos mantienen un registro de las cuentas financieras. Las cuentas financieras. Compañía. En este caso el orden va así porque el único conector que tenemos es off. Si hubiera otro, probablemente puede cambiar el orden. Pero en este caso, como es off, de, ajá, de las cuentas financieras de las compañías. Oh, uh-huh. Así, ¿ok? Si no lo tenían así, hay que arreglar, right? And now, the number two, Fátima. Ajá, ¿con quién estaba Fátima? Hola. ¿Con quiénes estaba usted en el room? Estaba con Reina y con Priscila. Okay, so Reina y Priscila, good. So now, ¿cuál, cómo tienen la number two? Uh-huh. We don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on internet. Okay, good job. ¿Todos lo tenían así? ¿Los demás teams? Yes. Okay, good. All right, so now, number three. So, Ignacio, ¿con quiénes estaba? Ignacio. Estaba con Dennis y con Chrissy. All right, all right. So, for number three. Y la dejamos como, I take notes in the meetings every day. All right, thank you. And now, guys, do you have the same? ¿Todos tienen lo mismo? ¿O hay alguien que tenga algo diferente? The same? Same. Okay, all right, good job. So now, number four. Mm-hmm. Let's check number four.
Let me see, let me see. All right, so René, number four. Fijamos Carlos and Mauricio. Answer phone at the reception. Right, okay, and now the other ones, ¿tienen lo mismo, guys? Yes. ¿O algo diferente? Same. The same, all right, good. Aquí me le hizo falta el da, the phone. Contestan el teléfono en la recepción, right? Pero está bien el orden, so, good job. All right, awesome, you see, ya lo tenemos súper claro, right? The affirmative. Vamos a sacar 10 en la homework. Good. Ahí lo voy a estar revisando. Okay. So now, here we go, guys. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir adelantando en esta, a esta parte que serían ya. ¿Qué tenemos ahí en el tema? ¿Qué dice? Simple present. Ajá. Simple present, in this case, questions. Yes, no questions. Yes, no questions. All right, so for the questions, para las preguntas, el orden vuelve a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos primero en la estructura de una pregunta? ¿Qué es lo primero que hay en la estructura, guys? Auxiliar. Ajá, el auxiliar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar vuelta. Primero tenemos el auxiliar y después tenemos el... ¿Qué significa el sujeto? Subject. Subject. Tenemos el subject. Yep. Y luego tenemos el base verb. El verb. Ajá, en the base form. Aquí tenemos la V. Recuerden que significa verb. Ajá, the verb in the base form. O sea, no se va a modificar. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí nuestro auxiliar. También en la pregunta. Entonces el verbo no se modifica, permanece en base form. ¿Y el final qué tenemos, guys? Complement. Complement. All right, so now we have here. Ajá, tenemos el... question mark. Ajá, the question mark, true. All right, so, ¿cómo le llamamos al signo de pregunta? Le llamamos question mark. El signo de pregunta, question mark. Y en inglés es más fácil porque no tenemos que poner uno al inicio, uno al final, sino que solo existe el del final. So like that. And now, all right, the examples. Tenemos los ejemplos. Si tenemos do, ¿cuál subject vamos a utilizar? Todos los que no sean third person. Tercera persona. Ajá. Luego, el verbo. Si se fijan en la base word y al final, complement. Do you eat cookies? ¿Come galletas? Y podríamos agregarle every day. Do you eat cookies every day? Usted quiere saber si es la mujer come galletas, right? So you ask, do you eat cookies every day? So like that. O si queremos saber si ella come pastel todos los días, we say, does she, ahí tenemos, does she eat cake every day? Ella come pastel todos los días. Y con la glucosa, right? So like that. Does she eat cake every day? Y queremos hacer la pregunta. So like that. ¿Qué sucede si yo tengo un I? ¿Cuál es el auxiliar para I? Do. Do. ¿Dónde va? ¿Después o va antes? Para hacer una pregunta. Inicio. Ajá, inicio. Entonces digo, do I. Ajá, do I. Estoy en modo Hamlet, right? Preguntándome ser o no ser. So like that. Do I eat? Do I eat? Do I eat chocolate? Do I eat chocolate every morning, for example? Do I eat chocolate every morning? Y usted se está preguntando, ¿comeré chocolate? ¿Como chocolate
todos los días, so, todas las mañanas, sorry. So, do I eat chocolate every morning? Ajá, y siempre hago el, la entonación de la pregunta. En español casi que no es tan común, pero en el inglés sí. Y por eso, después que ya aprendemos nosotros a hablar inglés, ¿qué sucede? Ya no hablamos tan plano, right? Sino que empezamos a hablar con ups and downs. Ajá, vamos a, aplicando la intonation. Entonces, es por eso mismo. Nos ayuda en esa parte. Soná, ¿qué sucede si yo tengo acá you? Sorry, does. Ajá. ¿Cuáles voy a utilizar con does, Priscila? ¿Cuáles voy a utilizar? Ajá. She, he, o it. Ajá. She, he, and it. Ajá. Y luego para do. Todo lo tengo. I, you. Todos los I, demás. You, I, we, you, we, they, y el otro you, right? You. Ajá. Entonces, si hago preguntas con she, con he, ¿cuál va a ser mi auxiliar? Does. Does. Ajá. Does. Al inicio. Does. Does. Does she, does he? Ajá. Por ejemplo, si yo les digo el verbo sleep, otra vez. ¿Cómo lo voy a escribir acá? Sleep. Eso va a ser en su forma base. Ajá. ¿Puedo decir sleeps? No. No, no. No, no, right. Tiene que estar en la base form. Does base she form. Sleep late? Ajá. ¿Se duerme ella tarde? Every night. Ajá. Todas las noches. Does she sleep late every night? Sí, no. Ajá. Quiero saber si se duerme tarde. En el caso de la vida. Sí, no dormimos tarde. Okay. La clase es termina a las 10. Pero no ando productivo, so, no hay problema, right? Es bien aprovechado, so that's good. And now, does he, ajá, y si utilizo el verbo, sí, el verbo correr, run, ¿cómo iría? Run. Run. Does he run? Y puedo decir every morning. Cada mañana. Every morning. Does he run every morning? Y ahora. ¿Y qué sucede ahora? And at the end, the question mark. No hay que olvidar el question mark. And question mark. ¿Qué sucede si yo tengo do? Puedo utilizarlo al decir we. Do you, ajá. Sí. Entonces, utilizando la misma información de acá arriba, como diría la pregunta, do we sleep, ajá, late every night. Every night. Uh-huh. Question mark. Question mark. Don't forget. Good. And then the next one. Ajá, si tenemos la misma estructura, run every morning, ajá. Do you, run every morning? Do you run every morning? All right. So now, ¿puedo tener aquí, do you runs every morning? No. Uh-huh. Why? Porque tenemos auxiliary, right? Aparte que tampoco es un third person. Ajá, ya vamos a ver la comparativa, ¿ok? So now, ¿qué sucede? Vamos a... Ok, en este caso, the answers. Ok, en las respuestas, cuando nosotros preguntamos con do you o does he, ajá, estamos preguntando por yes and no questions. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vemos un does o si vemos un do, la respuesta que yo voy a esperar que me diga un sí o un no. No. Esa es la respuesta que yo voy a obtener. Ya si, por ejemplo, yo les pregunto, así como, ¿cuál fue la pregunta al inicio de la clase de ahora? What
El color. El color favorito. What is your favorite color? Uh-huh. A esas le llamamos WH questions. Las WH, esas preguntas, es para que usted me dé información de algo que yo quiero saber. Pero si yo tengo do you o does he, ¿qué es lo que espero? ¿Una respuesta de sí o una de no? Ajá. Entonces, prácticamente estamos hablando que vamos a jugar con esas dos. Entonces, si la respuesta es sí, si es afirmativa, entonces siempre va a funcionar la estructura de esa respuesta de esta manera. Primero vamos a escribir el yes con la coma, right, with comma, y luego vamos a poner cualquiera de los subjects. ¿Cómo vamos a saber? Va a ser el subject de la pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto, do you run every day? Y la respuesta es yes. ¿Qué iría después de yes? Según el esquema que tienen ahí. I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. En este caso es yes, I am, porque me está preguntando de ti. Ajá, entonces tengo que dar la respuesta diciendo yo. Pero si aquí la pregunta es, do we run every day? Ajá. Do we run every day? ¿Cuál sería la respuesta si fuera yes? Yes, we run. Ajá, yes, we run. Ajá, yeah. En este caso, ok, en este caso sería, run. Podemos utilizar, do we run it every day? Debemos, sí, no lo cambié. Ok, tenemos que cambiar en este caso el am, aquí es, ok, este es con el ejemplo de be, del verbo be. Pero si nosotros tenemos otro verbo, what happened? Si tenemos otro verbo, tenemos que cambiarlo al verbo que nos están preguntando. En este caso, yes, I run. Do you run every day? Yes, I run. Si la pongo larga, every day. Yes, I run every day. Y si tengo acá, do we run every day? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, yes we run. We run every day. Every day. Mm-hmm. Y cuéntame. Okay, esta es la respuesta, larga. Si yo lo quiero responder corto, puedo decir, para la primera, puedo decir, yes, I do. Mm-hmm. En este caso, yo utilizo el subject y luego el auxiliar. Siempre que tengo con do y con does. Igual para esta. En la forma corta, yes, we do. Yes, we do. Entonces ponemos el subject de la pregunta, de quién estamos hablando, y luego el auxiliary. Yes, we do. Y de esta manera ya tenemos las respuestas cortas y tenemos las respuestas largas. All right. So now, questions about questions. Preguntas sobre preguntas, guys. Se lo voy a mandar en el chat. ¿Preguntas hasta ahorita? Todavía no. Okay. So now we continue. All right. So now, in this case, cuando son con el verbo be, nosotros tenemos este tipo de estructura. Entonces, va a ser básicamente lo mismo, pero con el verbo que estamos utilizando. Por ejemplo, el que teníamos decía. Ok, vamos a pasar la misma. Ok. So, si tenemos estas en afirmativa y yo las quiero hacer negativa, como diría, yes, I run every day, pero lo quiero decir que no. No. No, I do yes. not. No, I do not.
Y si quiero hacerla larga, le agrego todo lo demás. No, I do not run every day. Y si la quiero decir en corto, digo no, I do not. O don't. Puedo contractar también, right? Entonces digo no, I do not, o no, I don't. ¿Y qué pasa con? Ok. Con las de... Ah, se pusimos de tú. Ok. Si tuviera aquí does. Does she. Does she run every day? Si yo tengo does she run every day y quiero decir que no. ¿Cómo sería la estructura? No, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. O la larga. No, she doesn't run every day. Doesn't run every day. Doesn't run every day. Yes. All right. Okay. ¿Dudas sobre esto ahorita, Luis? No? Okay. So now, here we go. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una como comparativa, ¿ok? En este caso tenemos affirmatives, negatives, and questions. Vamos a ver. No me deja hacerlo más grande. Ok. So, un ejemplo de afirmativa usando tercera persona, Dennis. She yes. Una afirmativa. Un verbo. Come. Come, ¿cómo decimos? It, right? ¿Cómo es afirmativa? ¿Cómo sería? It's. She eats. Y podemos ponerle she eats. Pizza. Pizza. Every night. Ok. Tiene mucho dinero, so she eats pizza every night. Ok. So now, si quiero decir, let me check. They. Utilizando la misma estructura, la misma, Enzo, ¿cómo diría? They eat pizza every day, every night. They? Or they eat. Eats, ¿con ese? Eats, No, eat, eat, o sea, sin ese. Eat, eat. Pizza. Pizza. Every night. Okay, good. All right. And what if I have I? Si yo tengo I, Reina, ¿cuál sería la estructura? La misma información. I eat pizza every night. Every night. Night. Okay, good. So now, eso es para las affirmative. Así hacemos afirmativas. ¿Cambian si son? Tercera persona. Siempre para los tercera persona van a cambiar. Si no son tercera persona, no cambian, right? Es más fácil en ese sentido. So now, si hacemos las mismas oraciones, vamos a ponerles número. Ok. Uno, let's say two, and then three. Okay. So now, okay, vamos a ver, Hugo, si la número uno yo la hago negativa, ¿cómo sería? Down mute, Michael, el micrófono. She doesn't. Pizza. Pizza. Every night.
every night. Okay. ¿Le hace falta algo ahí? Eat. Creo que no. ¿Estás seguro? ¿Se comió algo ahí? Eat. Falta el verb. Ajá. So, el verbo es eat. Yes. Ah, sí. Okay. No se le olvida el verbo. Siempre tenemos que tenerlo. All right. Lo trago con toda la pizza. Sí, tenía hambre. So sí. We have, she doesn't eat pizza every night. Ella no come pizza. Ella es fit, right? Solo come lechuga. So now, okay. Tenemos el verbo en la base form. Uh-huh. Y tenemos el auxiliary, porque es negativa. Okay, good. So now, the next one. Okay, un voluntario para hacer la número dos negativa. Ajá. Okay. Demasiado voluntarios, guys. They. Ajá. Boss. They does. No. They do not. Okay, they do not, or they don't, ajá, y luego? Eat. Eat pizza eat. Every night. Every night, good, like that. And then, we have the next one. Okay, Christian, la número tres, negative. Okay. I don't. Don't. Eat pizza every night. Pizza every night. Okay, I don't eat pizza every night. Okay, good. And now we go with questions. Vamos con las preguntas, Emma. La número uno, Emma, en pregunta. Ajá, la uno. Sería tú. Ajá. ¿Tú? Ah, no. No. Es das. Ah, okay. Das. Das she. Das she. Hit. Hit. Pizza. Pizza. Every night. Every night. Question mark. El siguiente. Okay. Question mark. Question mark. Okay, and now number two, Priscila, la número dos en pregunta. Y Priscila dice no. Ajá, la número dos. Michael, el micrófono. Ajá, número dos. Ajá, ¿qué va primero en la pregunta? El auxiliar. Ajá, de auxiliary. Entonces, ¿cuál sería, Priscila? Priscila, where are you? Please don't go. Vamos a cantar la canción. Ajá. Does she eat pizza every night? Y la número dos. They eat pizza every night. ¿En pregunta? Today. ¿Cuál es el auxiliar para they? Yo tengo they. Are, uh-huh. They are. ¿Cuál they es el auxiliar? Are, they are. Uh-huh. ¿Cuál es Fátima? Do. Ajá, today. Do. Ajá, do they. Y después de do they? It. It. Pizza. Every night. Pizza every night. ¿Y al final? Question mark. Question mark. Don't forget the question mark. And then the next one. René. La número tres. Number three. Ajá. I eat pizza every night. ¿En pregunta? Do I? Do I? Ajá. Pizza every night. Every night. Ajá. Okay, awesome. You see, en dos días ya aprendimos a hacer affirmative, negatives, and questions. Good job. Y ahora, ¿qué sucede si yo digo,
Ok, si yo quiero responder la primera con yes, ¿cuál sería la respuesta? Does she eat pizza every night? Yes. ¿Y después? She. She, she eat. She eat pizza every night. She eat pizza like pizza this? Every night. ¿Le falta algo? No. And yes. Después de la... Does. She does. Ok. Esta es la respuesta larga. Entonces dice, yes, she eats pizza every night. Como es afirmativa, ¿qué le hace falta a esa respuesta? Al verbo se le pone la S. Yes. Al verbo siempre le agrego la S porque está en afirmativa. Ajá. Y si yo tuviera la respuesta corta, diría yes, she does. Ajá. Solo con el auxiliar. Con el auxiliar que tengo. Uh-huh. Digo yes, she does. Entonces tengo estas dos maneras. Ajá. ¿Y qué pasa ahora si yo quiero decir no? Uh-huh. Y la respuesta es larga. ¿Cómo la voy a hacer? No, she doesn't. Pizza no, every she... night. No, doesn't. She doesn't. Uh-huh. Doesn't. No. Eat pizza every night. Uh-huh. Esa es mi respuesta larga. Y si la tengo corta, la de no, ¿cuál no, sería? No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. Uh-huh, so like that. Y así vamos a jugar con afirmativo o negativo. ¿Qué es lo que usted tiene que recordar? Que para el negativo usted siempre va a utilizar el auxiliar. Para la pregunta siempre usted va a utilizar el auxiliar. Para el afirmativo vamos a aplicar la regla de la third person. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Si es afirmativo, tengo que aplicar si es third person. Luego, para negativo y pregunta, siempre auxiliar. En el afirmativo no utilizo auxiliar, solo cambio si es tercera persona. Vaya escribiendo esos detalles, ¿ok? Para la hora de practicar, que ya no se nos olvide, ¿all right? Así que esto, ok. Como esto lo escribimos, le voy a mandar ahorita captura al WhatsApp por cualquier cosa para que lo tengan como recordatorio, ¿ok? Ahorita se los mando. All right. Para que podamos repasar. So now, here we go. Okay, come on, let me check. Okay, esta. So here we go. Vamos a hacer el ensayo, guys, ya para ir finalizando. So, de la número uno, ¿cómo la voy a organizar en pregunta? Uh-huh. ¿Cuál sería el orden? You work company. Ajá. ¿Y es una pregunta? ¿Ah? ¿Cuál sería la pregunta? Do you. Do you. Do you. Y luego. Work. Company. Work. Company. Company. Market. En este caso le vamos a agregar. At the company. Question mark. Do you work at the company? ¿Trabajas en la compañía? Uh-huh. Do you work at the company? Y si digo yes, y si la respuesta es corta, ¿cómo diría? Yes, I do. Awesome. Luego, la number two. Ajá. They check product. Do they. Ajá. Do they check the product? The product. Check the product. Uh-huh. Y al final. Question mark.
Question mark. Oh, don't forget. Y si la respuesta es no, en la corta, ¿cómo sería? No. No. I don't. No. I. They don't. They don't. Ah, and they don't. Don't. Hay que ver siempre el subject. Ok, now, number three. Mm-hmm. We listen customers. Do we listen customers? Eso es lo bueno, que no se nos olvide el question. Ajá, and then, y si tengo yes, y en una corta, ¿cómo diríamos? Yes, we. Yes, yes we do. Yes, we do. Okay, awesome. And now, number four. Ajá, do I buy the new material? Okay, y al final? Question mark. Okay. Y si es negativa, ¿cuál es la respuesta? No. No, I don't. Okay, and then. Number five. Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design the logo. ¿Y al final? Question mark. Entonces tengo. Ah, ok. Tengo yes. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, they do. You. Mm-hmm. Yes, I. You see, easy, right? Las cortas son más fáciles porque no ando viendo lo demás de la información. Ajá. Y en, aparte, en español no es como que utilicemos tanto este tipo de respuestas. Así es que es más que todo de practicar. All right. So now, guys, do you have questions about this? Questions about questions? Preguntas mm-hmm. sobre preguntas? No? Are you sure? ¿Seguro no. que no? solo una pregunta. En un examen, porque aquí dice que vamos a ordenar o vamos a armar la oración. Pero en un examen, ¿nosotros podemos agregar, por ejemplo, en la primera, que agregamos dos palabras? Para poder, para escribirla de forma correcta o comprender mejor la oración. ¿Sí podemos agregar? Ah, el ¿cómo se llama? Cuando le agregamos el ajá. ¿Sí? The company. Ahí va a depender de la instrucción. Aquí porque realmente solo dice, utilizando las palabras, ajá, crear las preguntas. Okay. Entonces, no nos dan los auxiliaries porque la idea es que nos acordemos. Ajá, por eso no están. Pero en un examen, la mayor parte del tiempo siempre está como la instrucción. Ajá, entonces más que todo es ver instrucciones. Creo que si ya hicieron... Bueno, si ya llegaron a la fecha con las tareas que están en la plataforma, ahí se van a fijar en eso. Que lo primero es revisar bien la instrucción y ya después vamos nosotros ya haciendo según la indicación. ¿Mm? Okay. En inglés no suele pasar porque como en español ya lo sabemos, entonces como medio leemos el examen y empezamos. Pero en inglés si usted no lee bien a detalle la instrucción, de repente se sacó ser y dice, qué raro, ¿y aquí qué pasó? ¿Ya? Y después va a revisar la indicación y ahí decía que hiciera otra cosa. Entonces, por eso, hay que leer bien las indicaciones. Ajá. Entonces, sí, más que todo es eso, leer la indicación y hacer tal cual como nos indica. ¿Ok? Así es que ahora, guys, voy a chequear la asistencia para que ya podamos retirarnos. So, here we go, Alma Griselda. Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. No te parís. Enzo Antonio Martínez. Here. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Present. Juan Alberto Clavel. Present.
Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, present. Marlene Abigail Dimas, present. Marlon Gabriel Linares, Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, present. Priscila Ivette García, present. Reina Margarita Cortés, present. René Liceo Cortés, present. William Eduardo Guzmán, present. Okay, thank you guys. So now, here we go. Okay. Para la sesión de ahora, ¿se puede quedar Fátima? No se ha quedado, ¿verdad? Yeah. ¿Sí se puede quedar? Yeah. Para la 101. Okay, good. All right, so guys, have a great night. Okay, que tengan una bonita noche. Sweet dreams, all right? Bye. No se preocupen, vamos a seguir practicando. Feliz noche. So, have a great night. Que descansen. Mm-hmm. See you tomorrow. All right, bye-bye. Bye. Buenas noches. You. Okay, so, good night. Here we go. All right, so, Fátima, ¿hay algo que le gustaría revisar? Justo okay. Este último tema, creo que porque como ayer venía en carretera y no lo pude escuchar bien, todavía me cuesta un poquito identificar. ¿El negativo o cuál? Sí, el negativo. Ah, ok. All right. Aquí vamos. Déjenme lo comparto. El afirmativo sí, ¿verdad? Solo sería el negativo. Parto. Ok. En el caso del negativo, usted lo que tiene que verificar principalmente es la utilización del auxiliar. Como veíamos en el último ejercicio, nosotros tenemos las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. Entonces, para las negativas, se lo voy a poner así. Para las negativas tenemos que utilizar el auxiliar, que en este caso es do o does, seguido del not. Para las preguntas tenemos que utilizar también el auxiliar, do o does. Do or does. Eso es para preguntas. Y en el afirmativo, nosotros básicamente vamos a utilizar la regla del third person. Third person. Que son los endings, ¿cómo se llama? Las terminaciones, que son S, ES y la IES. Si usted revisa la lámina que les mandé ayer, ¿cómo se llama? La presentación, se las mandé al WhatsApp. Ahí les puse todas las reglas, porque hay una regla para cada uno. Entonces ahí usted las puede observar para que sepa por qué es ese, por qué es ese y por qué es IES. En el caso de las negativas, directamente nosotros vamos a seguir la estructura que usted puede ver acá. Entonces aquí nosotros podemos decir, lo primero es el subject, esa es la estructura. Entonces, si yo aquí tengo she, por ejemplo, después de she, debo de poner el auxiliar que corresponde a she. En este caso, ¿cuál sería? Does. Do o does. Ajá, sería does. Pero como es negativa, yo tengo que agregarle el not. Lo puedo tener completo o lo puedo abreviar. Entonces, puedo decir does not. Luego de eso, tengo que tener el verbo. En este caso, puede ser cualquiera. Podemos decir, ella no ve, no ve televisión. She does not watch TV every day, todos los días. Ella no ve televisión todos los días. Entonces, vamos a dejarle does not. Para el ejemplo. Ok, she does not watch TV every day. ¿Qué sucede ahora si yo pongo el day?
que ya no es un tercera persona. Entonces, ¿cuál auxiliar voy a utilizar? ¿Does o do? Sería do. Ajá, entonces le voy a poner they do not watch TV every day. Y así voy prácticamente jugando con los auxiliares. Si aquí yo tengo he, ajá, si yo tengo he, ¿cuál auxiliar voy a utilizar? That. Ajá, he does. Y siempre después del does tengo que poner el not y luego el verbo tal cual en su watch. Forma base. Ajá, en este caso, watch. He does not watch TV every day. Sí. Entonces, básicamente así voy jugando. Después puedo tener you, do not watch TV every day. Sí, lo quiero hacer con we, do not watch TV every day. Y así sucesivamente. Eso es para el negativo. Luego, ¿qué sucede ya en las preguntas? En las preguntas yo lo que voy a hacer es cambio. Ah, ¿qué pasa? Cambio la estructura. Entonces en la pregunta dice que primero va el auxiliar y después va el subject. Entonces si yo tengo, solo que la mayoría la hacemos en afirmativas, no en negativas. Entonces, en pregunta. Eliminamos el not. Ajá, para la pregunta no utilizamos el not, sino que en afirmativo. Ajá. Entonces, en este caso, va. Mejor se lo voy a poner de una vez. Does not. Ok. En, esta sería en negativa. Esta es la negativa. Si yo la hago afirmativa, ¿cómo va a decir? Va a decir she, en afirmativa, she watch. Y aplico la regla del third person, o sea, los endings, las terminaciones, que dice si es S, ES o IES. En este caso, como termina en CH, la regla dice que los que terminan en CH se les agrega ES. Entonces digo, she watches TV every day. Esa sería mi afirmativa. Y ahora si yo la paso a pregunta, ¿cómo sería? Does she? Ah, does she watch every day? Y aquí tenemos que cuidar que el verbo no va a cambiar. Si hay un auxiliar, no cambia. No podemos decir, does she watches? Ajá, sino que watch. Does she watch TV every day? Ajá, y al final, siempre question mark. Todo el tiempo. Entonces, así para cada uno. Si yo esta que tengo acá que dice, va. Estas son tercera persona. Ahora hagamos uno que no es tercera persona. Vamos a quedarnos con D. Okay. Esta es la negativa. Entonces hagamos ahora la afirmativa. ¿Qué dice la afirmativa? Que vamos a seguir la estructura de subject, sujeto, verbo, complemento. Ah, entonces, el subject, day, y después watch TV every day. Y ya tengo mi afirmativa. Y ahora en pregunta. Do they watch TV every day? Question mark. Correcto. Watch. Y así. Entonces lo que hago básicamente es memorizarme la estructura. Eso es lo que yo necesito, la fórmula. Y así usted ya sabe, si es tercera persona, en el afirmativo aplicamos la regla de las terminaciones. Pero, ¿qué pasa si es afirmativo, pero no es tercera persona? El verbo no cambia, permanece en la forma base. Y luego, negativo, siempre voy a utilizar auxiliar. En la pregunta, siempre voy a utilizar auxiliar. Todo el tiempo. Pero en la pregunta cambia. Ajá, cambiamos primero el auxiliar y después el sujeto. Entonces decimos, do they watch TV every day? Do you watch TV every day? Does she watch
TV every day. Ajá, y ahí vamos jugando con los auxiliares. Si aquí dice she en vez de they, ¿cuál auxiliar ponemos al inicio? Does. Ah, does she y watch. Watch. TV every day. Mm-hmm. Question. Y the question mark. Mm-hmm. So like that. Hoy sí, nos quedó más claro. ¿Tiene alguna duda? Hasta aquí donde me lo he explicado, sí, hoy sí ya lo entendí bien. Con el it era para cosas. O animales. Ajá. Con ese iría el do. Como el it es parte de los tercera persona, sería con does. Todo el do. Ajá. Por ejemplo, si hacemos acá. Si queremos decir que el perrito siempre ve televisión, porque ahora ya son modernos, right? De repente salen ahí que ven tele. Entonces podemos decir it. Ajá, ya no se pierde la novela, ¿verdad? Ajá, entonces digo it para decir el afirmativo. It watches. It watches TV every day. Uh-huh. Así. Si lo hago en pregunta, ¿cómo sería? Does it watch TV every day? Si quiero decir que no ve, es negativo. Cuando mencionan el nombre de dos personas, ahí sí se utilizaría el do. Ah, porque si son dos, ¿cuál sujeto sería? Ellos. Ajá, puedo poner, por ejemplo, si digo acá, voy a ponerlo abajo. Si digo Sam and Tom. Uh-huh. Sam and Tom. Estamos hablando de dos. Uh-huh. Sam and Tom. Podemos decir eat, que comen. Eat pupusas. Every weekend. Sam y Tom comen pupusas todos los fines de semana. Uh-huh. Luego, si lo hago en negativo, ¿cómo diría? Sam and Tom. Do not. Ajá, do not. Y pupusas. Pupusas. Every weekend. Y si lo hago en pregunta. Do Sam and Tom eat pupusas every weekend? Question mark. Excellent. Ya no se nos olvide el question mark. All right, good. So, like that. Y esto es solo práctico. Ahorita se siente así como demasiada información, ¿verdad? Porque la regla para uno, la otra para el otro. Pero media vez vayamos haciendo la práctica, se va a hacer súper fácil. Okay. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Por cualquier cosa, le mando aquí en el chat. Sí. Por si lo quiere guardar. ¿Alguna duda o ya nos quedó claro? Hoy sí, ya me quedó claro, teacher. Hoy sí, ok. Good. Sí. Ya lista para la tarea, right? Para estar al día mañana. Hoy sí. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, ya sabes, nos vemos mañana entonces. Okay. See you. Bye, see you, night. Bye.